Amén, amén, amén. Apláudele, bendícele, exáltale. Él ha sido bueno. Él sigue siendo bueno. Él no dejará de ser bueno. Y usted sabe que es lo mejor, que no depende de que tú seas bueno, sino de que lo que Él es. Bueno en gran manera. Misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y por eso estamos de pie, mis amados. Estamos de pie porque Él es misericordioso. No estamos de pie porque nosotros podemos, ni porque somos fuertes. Estamos de pie porque Él es misericordioso. Como decía el pastor Dagoberto una vez que predicó, cada vez que me preguntan cómo tú estás, yo siempre respondo, todavía estoy de pie. I'm still standing. Estoy de pie porque Él me sostiene, porque Él nos mantiene de pie. Ninguno de nosotros pudiésemos estar de pie si no es por su misericordia. Aún aquellos, sí, aplauden. Aún aquellos que se creen que están de pie, por sí mismos la palabra dice que son solamente muertos. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Sí, si la palabra dijo que antes de Él conocernos a nosotros, nosotros estábamos como muertos en delitos y pecados. Pero Dios, me encantan esos peros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida. Y esa vida no depende de nosotros, viene de Él. Usted está aquí porque Él te ha dado vida. Si bendice a Dios, reconócele, exáltale. Él es el único digno de recibir adoración, exaltación. Y yo bendigo a Jehová porque su misericordia nunca, nunca ha faltado sobre mi vida. En los momentos que yo creí que estaba solo, era cuando más cerca Él estaba. Lo que pasa era que como yo no lo conocía, no sabía que estaba ahí. Pero Él nunca dejó de estar ahí. Gloria sea su bendito nombre. Mis amados, hemos estado compartiendo unos mensajes que el Señor en su misericordia nos ha dado a la iglesia de New Jersey acerca de los caminos de Jehová. Y hoy estaremos compartiendo con ustedes la ración número 5. Y digo la ración porque son raciones. Hemos estado compartiendo esta palabra con sus hermanos en New Jersey. Ya van 20 mensajes allá. Acá vamos por el quinto, pero Dios ha sido bueno y en cada momento me enseña más a mí que a ustedes. Aunque me usa a mí para compartir la palabra, el que más aprende soy yo. Porque cada vez que voy por esta palabra y cada vez que estudio, encuentro que los caminos de Dios, aunque a veces no los entendemos, todos nos llevan exactamente donde tenemos que estar. Exactamente donde tenemos que estar. Difíciles de entender muchas veces, pero al final, entonces podemos mirar todo el paso por el que nos llevó, todo el camino que Él nos trazó, y podemos decir verdaderamente, hasta aquí me ha traído Jehová. 29 años en este lugar, muchos de nosotros no estuvimos el día que se entró acá, pero fuimos hechos participantes de la gracia de Dios. Y por todo el tiempo que hemos estado acá, hemos disfrutado y gozado de la misericordia de Dios que ha tenido con esta casa. Yo bendigo a Jehová por el día que me trajo por esa puerta. Bendigo al Señor por todo lo que me ha enseñado. Bendigo al Señor cómo me ha guiado. Bendigo a Jehová porque su palabra en mí no ha sido falsa, sino que todo lo que Él dijo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta el día de Jesucristo. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Hemos visto, mis amados, por las últimas 4 veces que hemos estado acá, cómo Dios ha escogido sus siervos y ha trazado un destino para ellos. Destino que muchas veces aún a ellos mismos les fue difícil de creer. Caminos por los cuales al caminar uno puede mirar y decir, pero esto no fue lo que me prometieron. Yo me encuentro en este estado cuando me prometieron esto. ¿Qué está pasando?
Pero Dios, que nos conoce más íntimamente que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, no va a depositar toda su gloria en alguien que no está preparado para recibirla. No hay nada más peligroso que poner en las manos a alguien algo para lo cual no está listo. Es muy, muy peligroso. Nuestros hijos se creen que pueden hacerlo todo. Y usted puede tratar de explicarles que no están listos, pero ellos siempre dicen, no, yo puedo. Yo tengo una nietecita de 4 años que esa discute con usted como si fuera un abogado. Y no hay nada que usted le diga que ella no tenga un argumento. Y ella se cree que puede hacerlo todo. Y le discute, 4 años. Pero usted sabe que un niño de 4 años no está listo para muchas de las cosas que quiere hacer. Y hace travesuras que por más que usted le diga, muchacho, ten cuidado, vuelven y la hacen. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que están bien. Pero Dios no va a depositar nada suyo en nadie que no está listo para llevarlo. Por lo que Él nos lleva por su camino, porque su fin es llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. Y cuando lleguemos allá, cuando ya estemos listos, entonces Dios deposita lo que Él quería hacer desde que dio la promesa. Cuando Dios llamó a Abraham, ya Dios tenía trazado todo desde el momento que lo llamó. Y en Dios ya estaba todo hecho. Aunque Abraham tuvo que pasar por muchas cosas para llegar al momento donde Dios depositó en él la promesa que le había hecho. Pero Dios ya la había cumplido desde que lo llamó. Todos nosotros que hemos recibido palabra de Jehová, aunque hemos estado caminando y esperando y mirando, y a veces nos resulta difícil de creer que esto es lo que Dios dijo, tenemos que estar seguros, mis amados, seguros de que Dios ya hizo lo que dijo que iba a hacer, aunque usted no lo vea. Esta semana, el domingo, estábamos hablando con la iglesia de New Jersey y me recordó el Señor mientras estaba ministrando una palabra que nos dio como iglesia hace 10 años. Van a ser exactamente 10 años. O ya son 10 años. Y en esa palabra Dios dice tantas cosas de nosotros como iglesia, que si usted mira ahora mismo dirá, bueno, se habrá equivocado Dios. Pero nosotros estamos parados y aferrados a esa palabra, aunque ahora mismo no se vea nada de eso. Estamos aferrados a eso porque salió de la boca de Dios, y nosotros sabemos que el que habló no miente. Y que lo que salió por su boca se cumple, aunque usted no vea nada ahora mismo. Pero si lo dijo Dios, es cierto. Porque Dios no puede mentir. Y el martes estaba preparando una palabra para compartirla por Zoom con la iglesia, y se trataba un poco acerca de eso. Y en la tarde el pastor me manda el mensaje con esa palabra, y Dios está diciendo cosas que quizás no veamos ahora, pero son ciertas porque las dijo Dios. Abraham recibió una promesa de Dios en las que lo mandó a salir de su tierra, de su parentela, a un lugar que él le mostraría. No era que vete a la casa de fulano, tú sabes, el amigo tuyo. No, vete a una tierra que yo te mostraré. Y allá fue Abraham. Y al llegar allá, Dios le repitió y le dio un montón de promesas de donde dependía todo lo que él estaba esperando. Le dijo que iba a tener descendencia, le dijo que iban a ser de ellos una nación grande, que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Pero todo eso dependía de que Abraham siguiera el camino que Dios le trazó. Y hemos visto, mis amados, cómo él decidió hacer muchas cosas por sí mismo. Y cada vez que Abraham se salió de lo que Dios le dijo, fracasó. Decidió irse a Egipto porque vio que había hambre en la tierra, y allá fue, no solamente fracasó allá, sino que fue echado de Egipto. Regresó exactamente al mismo lugar de donde salió. De donde había hambre, allí regresó, pero allí estaba la bendición de Jehová. Y fue grandemente prosperado. No solamente él, sino Lot, su sobrino, que también estaba con él. Pero muchas veces, amados,
por alguna razón, nos creemos que nosotros siempre estamos correctos. Y cuando fracasamos, entonces ponemos la mirada solamente en el fracaso. Y nos quedamos ahí. Y cada vez que vamos a intentar algo, nos echamos para atrás porque ahí fallamos una vez. Y nos quedamos en un círculo y seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y no entendemos que si no salimos de ahí, nunca vamos a llegar a ningún sitio. Queremos hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Queremos hacer las cosas que a nosotros nos convienen. Queremos hacer las cosas que a nosotros nos llama la atención. Y estamos ahí tropezando con la misma piedra. Es increíble que nosotros somos los únicos seres que siempre estamos tropezando con la misma piedra. Mi hija me dijo hace un par de meses atrás que quería otro perrito. ¿Sabe? La perrita nuestra se murió en febrero. Y ella me dijo, yo quiero otro perro. Y me dijo, quiero este perro específico. Y yo lo busqué y dijo, uff, esta muchachita se metió muy cara. Pero ella quería ese perro. Y se echó semanas buscando. Y lo encontró en Ohio. Una finca de hermanos menonitas. Y me convenció. Y allí va papá con su muchacha a buscar el perrito. Y fuimos, lo buscamos, lo trajimos a casa y se ha dado un problema. Y es que le encanta masticar los cables. Le rompió el cable de la computadora. Y otros cuantos cables. Pero hoy, mi hija mayor está pasando la aspiradora y está el cable ahí. Yo le digo al perro, ven, muerde ese. Muerde ese. Porque le aseguro que si muerde ese, no muerde otro cable jamás en su vida. Usted está seguro, puede estar seguro que si mordió ese, jamás muerde otro cable. Porque va a aprender enseguida. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos mordido el mismo cable una y otra vez? Y no entendemos que estamos haciendo algo que no es lo correcto. Que estamos en el mismo, cayendo en el mismo hoyo. Y cuando alguien nos corrige, enseguida buscamos una forma de justificar lo que estamos haciendo. Y nos justificamos, diciendo, no, pero que no es así, que es allá. Y seguimos haciendo lo mismo vez tras vez tras vez. Albert Einstein, científico, gran mente, dijo que la mayor tontería es repetir las mismas cosas y esperar un resultado diferente. Y muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo nuestro continuamente y esperamos que el resultado sea diferente. Estamos envueltos en relaciones en las que no tenemos que meternos, nos va mal y acabamos esa y nos metemos de nuevo en otra idéntica. Y esperamos que sea diferente. Y el resultado es el mismo, pero seguimos repitiendo las cosas. Cada vez que Abraham decidió hacer las cosas por su cuenta, no le fue bien. No le fue bien. Escuchó la voz equivocada, aunque la tenía al lado siempre. Obedeció a su esposa en algo que nunca debió haberse metido y ha causado un problema que hasta el día de hoy sigue teniendo resultados. Pero cuando Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios, cuando Abraham escuchó quién era Dios y aprendió quién era Dios y comenzó a caminar de acuerdo a lo que Dios dijo, su vida fue completamente diferente. Dios no va a poner a nadie, nada en sus manos que sea de él que no haya aprendido quién es Dios. Que no aprenda a conocer la voz de Dios. Que no esté guiado por el mandato de Dios. Que ya haya dejado de buscar lo suyo para buscar lo que es de Dios. Entonces Dios comienza a hacer las cosas que usted está esperando toda su vida. Perdóneme, amado, pero hoy día si alguien profetiza que usted va a ser tremendo predicador, al otro día ya tiene un ministerio hecho. No ha pasado por el proceso, pero ya.
No, Dios dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y comenzamos a decir y a hacer atrocidades. Como de que Pablo andaba con su esposa Silas. Usted se ríe, pero eso sucede. Y Silas no era la esposa de Pablo, era un compañero de misión de Pablo. Yo sé que es un ejemplo medio loco, pero es lo que sucede, mis amados. Porque no es lo mismo que Dios te diga voy a hacer algo contigo que usted decida que ya Dios lo hizo. Y cuando Abraham comenzó a caminar de acuerdo a como Dios quería que él caminara, proceso que lo llevó por más de 24 años, hasta que tenía 99 años de edad, y Dios se le muestra y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso y contigo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y ten por seguro que el año que viene, amén, el año que viene, tú vas a tener un hijo en tus brazos. Era hasta imposible para él creerlo. Dijo, a hombre de 100 años. A hombre de 100 años le van a hacer muchacho. Y a una mujer de 99, que ya se acabaron las costumbres, va a dar de mamar. Y Dios le dijo, ¿habrá algo difícil para Dios? Por eso cuando Dios le habló, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Omnipotente es el que te está hablando. Amados, muchas cosas habrá dicho Dios acerca de nosotros. Muchas cosas se habrán dicho, mi amado, y a veces nos resultará difícil creer por ver nuestra propia condición. Pero si dejamos de mirarnos a nosotros y miramos al que nos llamó y esperamos que Él haga y complete su obra en fe, entonces veremos el resultado del Dios que te llamó y que te dijo que va a ser, aunque tú nunca creyeras que era posible. Usted está viendo un milagro de Dios aquí adelante. Porque a mí no hay nada que me aterre más que estar frente a gente y hablar en público. Uy, 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 eso, más que las rodillas me tiemblen y de todo. Sin embargo, ahora tengo que hacerlo 3 y 4 veces por semana. Por mí mismo jamás podía pararme aquí arriba. Pero el Dios eterno que me llamó a esto ha hecho cosas increíbles en mi vida, para que ahora Él pueda estar usándome como me está usando. No hay nada en mí que yo pueda ponerle al frente. Él lo ha hecho todo y yo lo reconozco. El primero en reconocerlo soy yo. Cuando Él decide, Él te lleva. Déjate llevar, déjate llevar. Aunque no entienda lo que está haciendo, déjate llevar. Porque al final del camino, allí está Jesucristo esperándote. Es que yo no sirvo para eso. Mire, el primero que decía soy yo. Muchas personas aquí, y yo los bendigo a todos ustedes, me han corregido, porque muchas veces yo no sirvo para esto. Y me han dicho, no diga eso. Y yo no lo estoy diciendo por hacerme el humilde. Es que yo reconozco que yo para esto no sirvo. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo, mi amado. Le comentaba hace un ratito acerca de esa palabra que Dios nos dio como iglesia en New Jersey. Yo tengo 3 años parado en esa palabra. Parado en esa palabra, esperando que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Amén. Que aunque no se ve, Dios lo dijo. Amén. No lo veo yo con estos ojos, pero ya Dios lo declaró. Y si Dios lo declaró, está hecho. Amén. Y estamos parados en esa palabra. Hemos sido sacudidos, hemos sido tirados de aquí para allá, pero Dios ha estado en el comando y Él va a llevar ese bote al otro lado. Amén. Por eso estamos de pie, mis amados. Amén. Y Abraham, en medio de todas sus cosas, aprendió un día lo que era caminar con Dios. Amén. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 son los versículos que estamos usando como base para esta administración. El Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es muy fácil
usted ve la condición de alguien y decir, este, muy fácil. Vemos a alguien enseguida, pasamos juicio. Y si usted conoce algo del pasado de esa persona, peor todavía. Oh, cuál fuera la determinación de la religión hoy día si supieran de un hombre que se fue para donde no tenía que irse, que regresó fracasado y después salió por ahí y tuvo un hijo fuera de su matrimonio. ¿Cuál sería el pensamiento de la religión hoy día si ese hombre es aquel a quien Dios dijo que iba a ser una gran nación con él, que lo iba a bendecir sobremanera? ¿Cuál sería nuestra determinación acerca de esa persona? ¿Cuántos de nosotros lo hubiésemos rechazado antes de comenzar? Sin nunca ponernos a pensar que nosotros podíamos ser los mismos que estuviéramos en esa condición. Amados, la palabra de Dios no está allí simplemente para que usted la lea y diga, mira lo que le pasó a fulano. Lo que Dios hizo con Abraham es para que nosotros nos pongamos en ese lugar y nos veamos a nosotros mismos viviendo todas esas cosas. Porque ¿quién de nosotros no ha caído jamás? ¿Quién de nosotros no ha tomado una decisión en contra de lo que Dios dijo? Pero qué fácil es ver a los demás y pasar juicio. Oh, si Dios no pasara el juicio a nosotros de acuerdo a como nosotros juzgamos a los demás. ¡Qué peligro! Aquel que la palabra llama el amigo de Dios, el que nosotros conocemos hoy como el padre de la fe, el que dice la palabra que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, tropezó muchas veces y cayó muchas cosas. Pero usted sabe que es lo mejor de todo, que allí no lo dejó Dios. Dios continuó haciendo en él una obra. Que hoy día nosotros conocemos a Abraham como uno de los héroes de la fe, pero si lo hubiéramos visto en el momento, quizás no pensáramos lo mismo hoy día. Resérvese juicios, resérvese opiniones, resérvese de pasar y de decir cosas que usted no conoce, porque muchas veces el trato de Dios con alguien es muy diferente al suyo. Porque Dios necesita trabajar con alguien de acuerdo a lo que necesita. Es diferente cuando usted ve el producto final que cuando ve la materia prima. Es muy diferente. Usted va a comprar un automóvil y usted ve allí ya el producto terminado. Pero si usted hubiera visto cuántas cosas tuvieron que hacer para lograr poner eso junto, quizás dijera, uno de mis primos, él compra y vende carros, y una vez compró un carro bien barato, y mi niña acababa de sacar su licencia, estaba en la escuela, entonces yo decidí ver si le comprábamos el carrito, y fuimos a buscarlos a Connecticut, y cuando veníamos en el camino tenían serios problemas, al punto que mi primo me dijo, ¿sabes qué, primo? Quédese con él como un proyecto. Y yo parqué el carro allá y comencé a arreglarlo. Yo cogí ese motor y lo desbaraté enterito. Todo lo que debía estar adelante estaba ahora en el baúl. Y lo que quedaba allí nada más era que el caparazón. La hija mía que vio eso hizo Y poquito a poquito fui arreglándolo. Me cogí casi 4 meses porque trabajaba 1 o 2 horas cuando regresaba del trabajo y eso. Y cuando se lo arreglé, lo prendí y lo tenía allí trabajando, la llamé. Y le dije, aquí está tu carro. Y le pregunté, ¿tú creíste que alguna vez tú ibas a ver este carro trabajando? Y me dijo, Dice, cuando yo vi todo eso, yo dije, jamás. Pero anduvo en ese carro como 3 años. Después se buscó otro y lo cogí yo y anduvo en él 2 años más. Después se lo regalé a otra hija mía y de ahí por adelante.
El producto final, mis amados, es el resultado de mucho trabajo. Es el resultado de mucho pulir, de mucho ajustar, de mucho poner junto cosas que usted ni siquiera sabe que tiene. Y que Dios tiene que venir a pulirlas y a quitárnoslas. Para lograr lo que Él quiere hacer con nosotros. Josué, en el capítulo 24, donde él declara, ya se despide de la gente, él dice que Abraham y sus padres fueron llamados del otro lado del río, adorando dioses extraños. Y un día Dios se le presentó a Abraham y lo llamó y comenzó a pulirlo. Llevarlo por aquí, llevarlo por allá. Y aunque él decía, no es por aquí que me voy, Dios lo cogía y decía, no es para acá que tú vas. ¿Me voy para Egipto? No, yo te mandé a ti a la tierra de Canaán. Y en Egipto provocó de todo para que regresara. Es que ya me estoy poniendo viejo. Y su esposa le dijo, mira que ya yo no sirvo. Tú sabes que yo soy estéril. Aquí está, arréglate ahí. Y cometió su error. Pero Dios le dijo, no es allí, es aquí. Y cuando llegó el momento, Dios se le presentó a Abraham y le dijo, ahora prepárate, porque todo lo que tú has estado esperando, todo lo que yo te dije aquel día, el año que viene, llegó su cumplimiento. Visita a Dios a Abraham. Y allí nos quedamos la última vez. Va a su casa. Abraham reconoce quién es Dios y le dice, tú pasaste por aquí para estar conmigo. Mi amado, Dios provoca muchas cosas porque Él quiere estar con nosotros. Él le dice, tú pasaste por aquí porque tú quieres estar conmigo. Quédate aquí, no te vayas. Y le mandó a hacer comida y de todo. Y de repente Dios le pregunta, ¿y Sarita dónde está? Ella está por allí. Dile a Sara que se prepare, porque el año que viene, cuando se cumpla el tiempo de las mujeres, ella va a tener un hijo. Y Sarita tampoco creía lo que Dios había dicho. Se rió. Y ella no fue la primera. Abraham se rió antes. Y Dios le dijo, ¿te reíste? No, yo no me reí. Dice, sí, te reíste. Y Dios le declaró, no hay nada imposible para Dios. No hay que nada. Usted conoce lo que es nada. Nothing. ¿Qué has estado tú esperando de Dios? Que al mirar la condición ahora lo crees imposible. Yo no sé usted, pero como padre a mí lo que más me duele son mis hijos. Y el ver cómo a veces se van alejando y están completamente distantes de lo que usted espera que Dios haga, a veces nos pone y usted viene, pastor, mis hijos, mire, por aquí, por allá. Entonces uno le repite la palabra. Sí, pastor, pero que... Y no parece. Al contrario, cada día parece que está más lejos. Pero la palabra de Dios dice que Él un día va a decir al norte, al sur, al este, al oeste, dame acá. Trae aquí mis hijos y mis hijas. Tráelos. ¡Mándalos, suéltalos, que vengan! Pero usted tiene que pararse en esa palabra, mi amado. La desesperación a veces nos invade. Eso es natural. Pero Dios va a hacer lo que tiene que hacer cuando Él tenga que hacerlo. Porque muchas veces por nosotros querer manipular las cosas, a veces hasta lo traemos. Entonces se van peores que como entraron. Pero cuando Dios hace la obra,
cuando Dios termina la obra, no hay duda de que la hizo Dios. No hay duda. Y entonces tú puedes mirar la obra de Dios y decir, verdaderamente Jehová cumplió su palabra. Y aquí están Dios con estos dos ángeles varones, están visitando y de repente Dios comienza que se va. Génesis 18, verso 16 en adelante. Y si los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amados, usted conoce la historia, usted sabe cómo llegó hasta este instante, en medio de dudas, de reclamos, de que no parece, que parece, que yo no puedo, que mi mujer no puede, y ahora llega Jehová y lo visita, le declara a él y a su esposa lo que va a hacer. Y ahora Abraham va de camino al lado de Dios y de sus ángeles. Y dice que los ángeles miraron hacia Sodoma. Y Dios dice lo siguiente: no le voy yo a decir a Abraham lo que voy a hacer. Mi pregunta: ¿el Abraham que Dios habla ahora es el mismo que salió de Padán Aram? Es un hombre completamente diferente. Es alguien que ya conoce quién es Dios, que quiere estar con Dios, que no quiere que Dios se separe de él, a quien Dios ahora lo hace participante de las cosas que va a hacer. Y le declara, y le va a declarar algo. Y Dios dice, no le voy yo a decir a Abraham que el hombre en quien van a ser benditas todas las naciones de la tierra, dice que guardará a sus hijos después de sí, enseñándoles, haciendo justicia y juicio. Una vez yo estaba estudiando esta porción y me detuve en esa palabra, haciendo justicia y juicio. Es muy fácil mirar la frase anterior y decir que él le va a decir a sus hijos que guarden el camino haciendo justicia y juicio, y decir que los hijos van a hacer justicia y juicio. Pero yo considero que el que va a hacer justicia y juicio es Abraham. Porque de la única forma que usted puede enseñar a otro es lo que usted aprende, es lo que usted sabe. Me recuerdo muchas veces cuando nuestro pastor nos reuníamos a las 5 de la mañana y él decía, usted tiene que estar aquí porque usted va a aprender aquí lo que le va a dar a los otros. Y si usted no recibe, no puede dar. Y el Señor fue muy celoso y ha sido muy celoso con ese tiempo. Y a veces hasta nos ha hablado bastante fuerte. Porque si usted no aprende, ¿cómo va a enseñar? Si usted no recibe, ¿qué va a dar? Si usted no sabe, ¿qué le va a proporcionar a los demás? Y el primero que tenía que aprender a hacer justicia y juicio era Abraham, para que sus hijos aprendieran mirando lo que hace su papá. Amados, no hay cosa más dura que usted ir a decirle a un hijo suyo que haga algo que usted no hace. Porque tarde o temprano se lo van a tirar en la cara. Usted le exige a sus hijos que sean buenos estudiantes. Ay, pero si vieran las calificaciones suyas cuando usted estaba en la escuela, ¿qué dirían ellos? ¿Tú quieres que yo te traiga ases cuando tú eras todo F? ¿Quieres que te traiga 100 cuando no pasabas de 50? No fumes con el cigarro en la boca. No tomes con la botella en la mano.
No hagas esto, no hagas aquello cuando lo está haciendo. No hay cosa más poderosa que como padre usted pararse la frente a sus hijos y decirle: ¿cuándo usted me ha visto a mí haciendo eso? ¿Cuándo usted me ha visto a mí haciendo eso? Pero si le dicen, a cada rato. Y muchos de nosotros, en nuestra vida pasada, hicimos muchas cosas que hoy no queremos que nuestros hijos se metan por eso. Y ellos conocen nuestra historia. Y cuando le decimos, mire, no haga esto, no haga aquello, dice, pero tú lo hiciste. ¿Cómo le responde usted? Usted no puede responderle con su vida porque ya la vida suya no es suya. Ahora usted le dice, desde que yo conozco al Señor, usted me ha visto hacer eso. El que tú conociste haciendo eso era fulano allá. El que tú estás viendo ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero como padres, mis amados, tenemos que ser el ejemplo. Porque si no, y Dios dijo a Abraham, va a decirle a sus hijos, guarden el camino de Jehová, haciendo primero él justicia y juicio. Y dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este Abraham de que Dios está hablando no era el mismo de antes. No era el mismo que le dijo a Dios, yo no tengo prole, me vas a dejar sin descendencia, me va a heredar un esclavo, ya yo tengo 99 años, yo no puedo, mi esposa 90 tampoco puede, no hay cómo, ojalá Ismael te sirva. Ya no era ese Abraham, ahora es el Abraham que quiere y que conoce a Dios, al punto de que Dios lo hace el participante de las cosas que va a hacer. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ya Abraham no era aquel que estaba buscando sus propias cosas. Era totalmente diferente. Ya no era el hombre que estaba buscando su hijo, que quería el hijo, que quería la promesa. Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío. Ahora es el hombre que está allí, que quiere estar delante de Jehová. Los varones dicen que se fueron, pero Abraham estaba todavía delante de Jehová. Amados, cuando Dios nos lleva a ese punto, ya nuestra vida deja de ser nuestra. Ya nuestros deseos se acabaron. Ya lo que a mí me gustaba, eso está por el lado. Ahora yo lo que quiero es que Jehová cumpla lo que Él quiere hacer conmigo. Ya no estamos pensando en la casita de vacaciones. Y perdón, eso no es malo. Si yo le he dado a usted una casa de vacaciones, aleluya, me indica dónde para un día de esto pedirle la llave prestada. Pero ya ese no es nuestro interés. El interés ahora es que Jehová cumpla su voluntad en nuestras vidas. Abraham quería estar delante de Jehová. Leas el principio del capítulo 18. Cuando él vio que estos tres varones venían, mandó a hacer la comida y todo, y le dijo, tú pasaste por aquí porque tú querías estar conmigo, no te vayas, quédate aquí. Y él se quedó, los otros se fueron, él se quedó allí con Jehová. Verso 23. Y se acercó a Abraham y le dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos esté a ti de hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ya Abraham no era el que estaba buscando a su muchacho ni su descendencia. Ahora Abraham se convirtió en un intercesor por gente a las que él no conocía. Hemos estado como iglesia, mi hermano Hugo, Graciela y el grupo de hermanos que hemos estado aquí y allá desde el miércoles, haciendo intercesión por todas las naciones de la tierra, pidiendo a Jehová que establezca su reino, adorando a Dios y exaltando su bendito nombre, declarando que Él está sobre todo, rogando a Jehová que tenga misericordia por gente que nosotros no conocemos, por gente que nosotros nunca hemos visto. Pero mi amado, hay una necesidad increíble hoy día de intercesores que se levanten a buscar de Dios y a pedirle a Dios que tenga misericordia. El norte está prendido en fuego, el este está prendido en fuego, el oeste está prendido en fuego, el sur, hay por todas partes fuego. Nosotros no podemos mantenernos indolentes ante el sufrimiento de los demás. Y Dios ha llamado a este siervo y a esta sierva para establecer su reino en todo este planeta y declarar sobre las naciones que Jehová reina y que Él está por encima de todo y que Él es el único que puede tener misericordia. A Abraham se le presentó y le dijo: si hay 50 en esa ciudad, va el juez justo de toda la tierra a matar a los justos con los impíos. Y Jehová le dijo: si hay 50, yo no lo voy a hacer. Y siguió Abraham, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En otras palabras, yo no tengo cómo pararme delante de ti a argumentar contigo cosas que solamente tú sabes. Yo soy polvo y ceniza. Pero quizás faltarán de 50, 5. ¿Destruirás aquellos 5? Por aquellos 5 toda la ciudad. En otras palabras, si quedan 45, como quiera la vas a destruir. Y Dios le dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Continuó y volvió a hablar. Le dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y sigue: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Hermano, que usted tanto busca que le oren por lo mismo. A veces nos ponemos así. Pero aquí está este hombre insistiendo por gente que él ni sabe quiénes son. Gente que no conoce, pero conoce a quien va a tomar la decisión. No se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más, quizás hallaré allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Cuando está pasando las cosas a los nuestros, a los que conocemos, o a los que tenemos alguna relación, o por alguna razón conocemos algo, ahí sí nos metemos. Nuestros hijos, nuestra familia, los vecinos, el vecindario. Hablaba con Mateo al principio y le decía, hablábamos acerca de lo que pasó en San Cristóbal. Mi hermano es de San Cristóbal. Entonces él se relaciona con esas cosas, esos lugares. Pero el que no es de allá ni nunca ha ido a San Cristóbal, entonces usted va a interceder menos por ellos porque no los conoce. Aquí está este hombre diciéndole a Dios: no se enoje, por favor, mire.
Señor de toda la tierra. Si hay 50, 45, 30, 20, 10. Y bajó hasta que no podía más. Porque Dios ama su bendito nombre. Y las cosas que se hacen en el nombre de Jehová le traen consecuencia a él. El juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Moisés, una vez Dios se enfadó con el pueblo de tal forma que le dijo: yo los voy a acabar a todos. Te voy a hacer a ti un pueblo nuevecito. Y se metió Moisés entre Jehová y el pueblo, intercediendo a favor de aquellos que él sabía que eran gente dura, que eran gente desobediente. Éxodo 32, versos 9 en adelante, dice Moisés, dice el Señor: dijo Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Uy, ¿cuántos de nosotros, si nos propusieran lo mismo, dijéramos: quémalo, Señor? Entonces oró Moisés en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 13. 12. Porque qué han de decir, no el 12. Porque qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuelve el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. ¿Por quién juró él? Por él mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios había determinado que los iba a raer. Y muchas veces Dios nos pone a nosotros en ese tipo de situación, mis amados, y nos hace sentir muchas veces el dolor de otro. Porque cuando estamos en nuestras buenas y en nuestras tranquilidades, allí nos pasan los vientos y ni siquiera nos damos cuenta. Pero cuando Dios nos hace sentir en la carga por otro, y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros como pueblo, haciéndonos sentir la carga de Dios por el mundo. Amado, lo que está sucediendo en el mundo entero, esto no es un juego. Esto no es un juego. Hablamos de nuestros niños y de las cosas que están haciendo en las escuelas, pero Dios mío, cuántas otras cosas están haciendo por todos lados. Y usted sabe qué es lo peor: que no queremos que Dios haga nada. Echamos a Dios de nuestros lados. Nos ponemos bravos cuando se nos menciona a Dios, pero cuando sucede algo enseguida: ¿dónde estaba Dios cuando esto sucede? Tengo un compañero de trabajo que ese siempre estaba quejándose de que el gobierno se metía en todas las fases de su vida. Para él el gobierno lo estaba vigilando todo el tiempo. Él salía de su casa y ponía un palillo en la puerta por si acaso le abrían la puerta. Usted sabe, pues, ya de todo, las ventanas todas cubiertas con tantas cosas. Y siempre estaba quejándose de que el gobierno se mete en la vida de los ciudadanos. Pasó septiembre 11 del 2001 y lo primero que le salió de su boca: ¿dónde estaba el gobierno cuando esto sucedía? Y así nos comportamos con Dios. Entonces Dios tiene que hacernos sentir la necesidad de otro, para que en vez de estar mirando la falta de otro, veamos nuestra vida reflejada en lo que podía ser nosotros. Amén. Amén, así es.
Moisés estaba al frente de un pueblo que era duro, desobediente, como usted no se imagina. A cada paso decían: Dios nos sacó para matarnos en el desierto. Nos trajo aquí para pasar hambre. Nos trajo aquí para pasar sed. Ya estoy cansado del maná. Maná, maná y más nada. Queremos carne. Una vez dijeron: ay, si volviéramos a las ollas como estábamos en Egipto comiendo allí carnes y berros y cebollas. Mi pregunta, ¿usted cree que es verdad que estaban en Egipto disfrutando de carnes y berros y cebollas? Lo que estaban era haciendo ladrillos allí. Pero cuando estamos contumaces y rebeldes, esas son las cosas que nos salen. Pero gloria a Dios que Dios tiene intercesores que están yendo delante del trono a nuestro favor. No tome lo que está sucediendo en la tierra como algo más. Hoy leí que en Tenerife, eso es por ahí cerca de España, está quemándose también. Es por todas partes. Estamos aquí en este lugar haciendo 3 días de intercesión, representando el este y el oeste unidos en un lugar. Y el este y el oeste se están quemando. Interceda, mi amado. Interceda por lo que está sucediendo. Ahora Abraham no está ya simplemente pidiendo por sí mismo. Ahora Abraham está intercediendo por otros. Ya no era el mismo hombre que salió de Padán. Ya no era el mismo hombre que estaba allí quejándose. No era el mismo hombre que estaba buscando su propio beneficio. Ahora está atendiendo y yendo delante de Dios a favor de los demás. Qué precioso si la iglesia, en vez de estar buscando su bendición, estuviera intercediendo. Estuviera buscando que Dios esté a favor de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Y Dios tiene que hacerlo. Y lo hace, ¿sabe cómo? Sacudiéndonos a nosotros. El juez de toda la tierra va a castigar a los justos con los impíos. Y al final resultó que había uno solo en todas esas ciudades. Y Dios fue y lo sacó antes de destruirlas. El juez justo no va a actuar con injusticia para el que es justo. Amén. Y aunque usted diría, bueno, Lot no se merecía, porque mira dónde se metió, como quiera allí Lot estaba sufriendo por lo que estaba pasando en aquel lugar. Me preguntó un compañero de trabajo que si nosotros hemos llegado al tope de Sodoma y Gomorra. Y yo le dije: mi hermano, a Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra no nos dan a nosotros ni por los tobillos. No nos dan ni por los tobillos. Y me dice: ¿y por qué Dios no destruye esto? Porque hay gente orando, hay una iglesia intercediendo, hay gente que está delante del trono pidiendo misericordia. No se olvide usted de presentarse ante Dios a pedir misericordia. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En medio de todo eso que se ve, allí hay siervos de Dios. Allí hay personas a las que Dios tiene que llamar. Allí hay personas a las que Dios tiene que sacar. Allí hay personas a las que Dios va a salvar. Y no le toca ni a usted ni a mí pasarle juicio, sino esperar que Dios haga lo que tiene que hacer con esas vidas. Y Él lo va a hacer. ¿Cuándo? Eso es problema de Dios. Lo nuestro es ir delante del trono a presentar esas vidas y a orar a Dios para que Dios tenga misericordia. Y en eso se convirtió aquel hombre. El que estaba buscando a su muchacho, el que estaba protestando por su descendencia, el que quería lo suyo, ahora está orando por otros. No parecía en aquel momento que allí iba a terminar Abraham, pero mire, amados, cuando Dios termina su obra, entonces miramos atrás y decimos: wow, y este soy yo.
los que te conocieron en otro tiempo dicen, pero ese no eres tú, ¿eh? Tú no eres el que estaba por allí robándote las gallinas y haciendo. Digo eso porque esas son cosas que pasan en nuestros pueblos, pero hay tantas cosas que Dios tiene que terminar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que Él va a hacer todas las cosas. El que comenzó en ti. ¿La qué? La buena obra. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora llegó el momento de Dios completar en Abraham lo que le había dicho. Ahora llegó el momento, porque Abraham ahora estaba listo para recibir lo que Dios quería entregarle. Dios no va a poner nada en tus manos si tú no estás listo para recibirlo. Aunque hayas recibido la promesa, Dios no te la va a poner en las manos hasta que tú no estés listo para recibirla. Porque ahora tú no vas a actuar por ti, ahora tú vas a representar a Dios. Lamentablemente usted oye de tantos desastres, oye de tantas cosas que se hacen, que si este hizo, que si el otro hizo, que si por aquí, que si por allá. Mi amado, no todo el que está a cargo de ciertas cosas los puso Dios. No todo el que está a cargo de una iglesia lo puso Dios. No todo el que le llaman pastor fue llamado por Dios. Muchos fueron puestos porque fueron al cementerio, digo, al seminario. Se estudiaron allí su tiempo, salieron con un diploma y ya lo pastor. Y eso no significa nada. El llamamiento de Dios tiene que estar por encima de cualquier institución, de cualquier conocimiento. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Y Dios te entrena. Y Dios te lleva donde tienes que aprender para que llegues al lugar donde Él te quería llevar. Y entonces, mi amado, se ve la gloria de Dios en alguien que ni siquiera tenía idea de que Dios estaba haciendo eso. Nunca olvidaré un mensaje que predicó nuestro pastor una vez que fue a República Dominicana y que hablaba acerca del llamamiento de Juan el Bautista. Y decía, ¿fue de Dios o fue de los hombres? Y en ese mensaje él hablaba, tú eres ministro porque tu mamá quería que tú fueras ministro y te empujó a que fueras ministro y tú fuiste y te graduaste y eres ministro. Pero tu llamamiento, ¿vino de Dios o vino de los hombres? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Muy pocos. Si usted puede conseguirlo, escúchelo otra vez. Cuando Dios llama, Dios prepara y Dios respalda su llamamiento. Y eso fue lo que él hizo con Abraham. Abraham lo llamó él cuando no estaba sirviendo a Dios. Lo metió por un camino largo hasta llevarlo al momento de que Abraham ya no era el anterior, sino ahora era el siervo de Dios que quería agradar a Dios y que quería estar con Dios. Pero eso fue por mucho caminar, por mucho Dios tejer las cosas, por mucho Dios llevarlo aquí, llevarlo allá. Aunque él no quería muchas veces estar ahí. Mi amado, tú sigue el camino que Dios te ha mandado. No te estoy diciendo que nunca te vas a trascatear, ni nunca te vas a caer, ni nunca vas a flaquear. Y puede que caigas. Pero recuerda, Dios ha metido su mano en el lodo cenagoso para sacarnos a todos a nosotros cuando allá estábamos caídos. Él va a cumplir su propósito en ti. Y lo va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Sea el Señor hablando a tu vida una vez más y dejándote ver lo que Él quiere hacer contigo.
Y te voy a dejar con una palabra que Dios le dijo a Jacob cuando él iba huyendo de su hermano. Le dijo: yo no te voy a dejar hasta que no cumpla contigo lo que me he propuesto. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, papá, porque tu camino, Dios, tú eres quien nos enseñas, tú eres quien nos conduces, tú eres quien nos llevas, y estás puliendo en nosotros todas las asperezas hasta llegar a ser en nosotros la joya que tú quieres, Señor eterno, que se vea en ti. Púlenos, oh Dios. Corta las asperezas, corta todas las esquinas. Haznos, Señor eterno, de acuerdo a tu forma, papá. Oh, para cuando tú nos pongas en tu anillo, sea exactamente lo que tú querías hacer con nosotros. No queremos brillar a nuestra manera, queremos brillar solamente para ti. Sea tu gloria vista en cada uno de mis hermanos. Seas tú, Señor eterno, logrando en cada uno de nosotros aquello que te propusiste desde el principio. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acabaron los aplausos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Amén. Fue sabio Moisés cuando oró en aquella circunstancia, cuando Dios dijo: enviaré mi ángel y no iré con este pueblo porque es un pueblo rebelde. Y Moisés comienza a interceder. Hizo tres oraciones al Señor. Una es: que desistiera de esa idea y que caminara como antes, guiando a su pueblo. Y le dijo a Dios: muéstrame tus caminos. Y después, en la misma oración, dijo: muéstrame tu gloria. Muchas veces queremos ver la gloria sin los caminos. Y es imposible ver la gloria de Dios en los caminos. Y es un peligro cuando administramos gloria sin conocer los caminos. Eso está pasando y ha pasado muchas veces con siervos de Dios que Dios le ha puesto en sus manos, avivamientos. Puedo mostrar, hasta decir nombres de personas que dirigieron ayuntamientos poderosísimos y que después terminaron desacreditando a Dios por manera que ellos terminaron sus vidas. Y tenían una tremenda unción como Sansón, pero eran niños en cuanto a la madurez. Aunque tú no nunca tú veas la G de la gloria, que siempre tú veas la C del camino. Porque conociendo los caminos, administra la gloria sin tropezar y añadiendo gloria al nombre del Señor. Es el propósito de Dios que conozcamos bien sus caminos para luego darnos a conocer su gloria y sus obras. Dice que sus caminos notificó a Moisés, porque él lo pidió, y a Israel solamente sus obras. Estamos enamorados de las obras, pero no queremos conocer los caminos. Y a Dios se le conoce en sus caminos, porque camino significa conducta y propósito, literalmente en la Biblia. Que Dios nos ayude. Porque no solamente es conocer los caminos para administrarlos a los demás, sino conocer a Dios en su manera de andar, nosotros en sus caminos, y orar siempre como David: muéstrame, oh Jehová, tus caminos
y enséñame tu senda. Y como dice un corito, muéstrame tus caminos porque estoy cansado de los míos. Que nos cansemos de nuestros caminos y que busquemos ansiosamente los caminos de Dios para conocer a Dios. Que nunca se cesa de conocer los caminos de Dios. Porque como esos pensamientos son tan altos y esos caminos tan elevados, y así como Dios es infinito, así son sus caminos. Aprendemos, pasamos esta corta vida aprendiendo, y cuando llegue la eternidad continuaremos sondeando esos caminos, andando por ellos. Cuando conocemos los caminos, agradamos a Dios, caminamos sin tropiezo, no andamos en conflictos, ni en dudas, ni en incredulidad, no nos sorprende nada, aunque sea nuevo. Porque si conocemos a Dios, sabemos que Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Sabemos que Él es creativo, que Él tiene miles y miles de maneras de hacer las cosas. Y es hermoso ver a Dios obrar y ver la multiforme gracia de Dios en los caminos. Damos gracias a Dios. Ojalá que todos aprendamos a andar en esos caminos sin tropezar y conociendo. El que camina con Dios debe conocerlo, creerle, conocerlo y entenderlo. Cuando lo conocemos, aunque lo que veamos no se nos parezca a nada, sea extraño, incluso contradice lo que creo que Dios me ha prometido, no voy a dudar de Dios. Voy a decir, si Dios lo dijo, Él lo hará, y se está haciendo esto, es porque esto es parte del proceso. Y yo sé que Él cumplirá eso que prometió, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él lo dijo, y así lo hará. ¿Cuánto aprendemos caminando con el Señor? Estamos aquí esta noche aprendiendo del Señor. Cada vez que venimos a los cultos es aprender del Señor, y no terminamos nunca. Vamos a levantarnos, damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Señor amado, Padre bueno, generoso y fiel, qué hermoso que nosotros, los hijos de los hombres, que vivimos en un planeta tan ínfimo, tan pequeño, tan insignificante, con relación a las dimensiones astronómicas de un universo infinito, donde las distancias no hay manera de, Señor, de evaluarlas o compararlas, que tú puedas, siendo el Altísimo, el que lo llena todo, poder acercarte a este planeta azul llamado Tierra, y le elegiste, Señor, para hacer la manifestación más gloriosa, imponderable, que el universo jamás haya podido conocer. La inversión de tu Hijo para reunir todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, y testificar a los seres celestiales el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba, y lo que tú eres capaz de hacer por amor a tus criaturas. Señor, nosotros somos testigos en este planeta que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Señor Dios, abre nuestros ojos. Profetas y reyes, dijo Jesús, quisieron conocer lo que nosotros conocemos. Oh Dios, el que más conoce no conoce nada de acuerdo a lo que hay que conocer. Nos humillamos frente a tu amor, a tu propósito y a tus caminos, Señor Dios. Padre Santísimo, eres digno de suprema alabanza, porque tú elegiste a lo vil, a lo menospreciado del mundo, a lo insignificante que somos nosotros,
Dios mío, para manifestar tu gloria y tu grandeza y tu poder. Gracias te damos, Dios, porque nos elegiste como trofeos de tu triunfo, Dios. Gracias, oh Dios, porque tu gloria está manifestada en nuestras vidas. Porque siendo nosotros ignorantes, insensatos, rebeldes y contradictores, hijos de ira y de tinieblas, conocemos ahora los caminos del santo, los caminos del justo. Oh Jehová Dios Santísimo, cuán grande es tu misericordia, cuán incomprensibles son tus caminos, Señor. Aquí estamos humillados, aprendiendo de ti, Señor. Sea batida por el polvo la gloria y la jactancia del hombre, y sea para siempre tu nombre. Perdónanos, Dios, porque nos hemos dejado absorber por los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas y los entretenimientos, y nos hemos dejado ahogar, Señor, de tal manera que nuestra vista se ha quitado de lo eterno. Pero hoy, al oír tu palabra, nace hambre en nosotros, se despierta la sed de justicia. Las escamas caen de los ojos, Señor. Queremos ver muy pronto al Rey viniendo en las nubes. El orar venga a tu reino no es un rezo, una repetición vana. El Espíritu y la esposa dicen ven. El deseo grande de tus hijos es ver a Jesús reinar. Estamos cansados de ver las mentiras del hombre, las crueldades, las insensateces, la jactancia del hombre que te niega y te blasfema. Estamos cansados, Señor. Y aunque nos sometemos por mandamiento tuyo a los que gobiernan, nos dan náuseas ver el engaño, la mentira de los que dirigen las naciones. Estamos cansados, Señor. Estamos hastiados ya de este mundo. Por eso queremos que Jesús venga. Queremos ver que tu reino se establezca. Oh Dios, haz que nazca en la iglesia como nunca un hambre indecible, apremiante, urgente. Dios mío, danos el nivel del clamor. Danos, oh Dios, Jesús, sumo sacerdote, solo tú sabes orar, porque solo tú conoces el corazón del Padre. Solamente tú conoces sus caminos y todas las cosas. Sabemos que tú no has dejado de interceder, y por eso la iglesia ha sido guardada y preservada en estos siglos de tinieblas. Pero hemos llegado a la consumación de los siglos. Hemos llegado al clímax. Oh Señor, el tiempo no es más. Envía desde el cielo a Jesús. Ven a reinar, Jesús. Ven a reinar, Jesús. La iglesia te lo ruega, la iglesia te lo pide. Alíñanos con tus caminos, alíñanos con tus pensamientos, alíñanos con tu corazón. Que dejemos la mundanalidad. Oh Dios, desanímanos de este mundo. Danos náuseas para vomitar la maldad como tú la vomitas. Ayúdanos a amar el bien y la justicia, a temerte y amarte, a crecer en todo en Jesús. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Hemos nacido de nuevo, pero todavía tabernaculamos en Adán. Por favor, ven, libéranos. Así como la creación gime y clama por el día de los hijos de Dios, nosotros clamamos a ti con la creación. Basta ya, ponle fin al pecado. Termina lo que tienes que hacer. Complete el número de los salvados. Llega la gracia, a la plenitud de los gentiles. Vuélvete a tu pueblo Israel. Es tiempo de consumar, oh Dios, tu propósito en la tierra. ¿Quién lo pide? ¿Quién lo ruega? ¿Quién une su corazón al de Dios? ¿Quién dice amén?
Amén. Oh, que venga tu reino. Amén. 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 Amén, danos ese clamor del Pentecostés, danos ese nivel de clamor, ese nivel, así como Israel después de 430 años, Señor, que clamaron a ti, y esa vez clamaron de tal manera que tú descendiste a Moisés en Horeb y le dijiste: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he decidido descender a librarlos. Oh Dios, el clamor de Pentecostés hizo que el Espíritu Santo descendiera. Y ahora el clamor de la iglesia de los últimos días será de tal manera que tú le dirás al Hijo: ya descende, ya desciende, ya ve, ve, ve a buscar a mi pueblo, ve ya. Como padre no tolero más. Oh Samarababa, danos ese grito, danos esa intercesión. Une tu corazón con el tuyo con el nuestro con el tuyo. Jesús, 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 tenemos tu vida, tenemos tu espíritu, tenemos tu palabra, te tenemos a ti. Queremos tu reino, queremos verte reinar. Queremos ver los edictos del rey, los decretos del rey. Queremos verte sentar en el trono de David. Queremos que los reyes de la tierra vengan a traerte homenaje. Queremos ver al mundo entero a tus pies. Porque tú eres digno, Jesús. Por favor, de corazón, no tardes más, Señor. Sabemos que tiene que hacer una obra en nosotros, lo sabemos, pero tú, en el día tuyo no son 24 horas, el día tuyo, oh Dios, es el Kairos, es el tiempo favorable, es el tiempo del cumplimiento, es el tiempo cuando tú decides hacer y descender, descender y hacer. Como pasó en Egipto, como pasó en la vida de Jesús. Llegado el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Hijo. Llegado el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Espíritu. Y llegado el cumplimiento del tiempo, tú enviarás desde el cielo a Jesús. Ay, Señor, levanta nuestras cabezas, que nuestra redención está cerca. Ay, Señor, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu. Llévate el desgano, llévate el desinterés, llévate la apatía, llévate la somnolencia, llévate, Señor, el sueño, llévate el letargo, llévate el amor al mundo, al pecado, a la carne, ay, al entretenimiento. Dios mío, alíñanos contigo. Basta ya, dice el Espíritu. Oh Señor Dios Todopoderoso, Yahvé Elohim Adonai, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Yeshua, Dios nuestro, Padre eterno, por favor, la tierra es el estrado de tus pies. Ven a sentarte, Señor, en el trono, en este mundo, Señor. Por favor, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Dios. Tú lo harás. Tú lo harás. Vendrá Jesús. Vendrá tu reino, Señor. El Espíritu y la Esposa dicen: ven. Dale aplauso. Dile: ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. El Espíritu dice: ven. La iglesia dice: ven. Basta ya. Ay, Señor. Queremos que tú reines. Y que tus enemigos se han puesto bajo el estrado de tus pies. Y que el pueblo que voluntariamente se entrega a ti reine contigo. Sea la bendición de Dios sobre su iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al
P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.